Bueno, yo nací en una vereda cercana a Don Matías que se llama Río Chico. Es el pequeño río que desemboca al Río Grande que pasa justamente por cerquita de Don Matías. Estando muy recién nacido, murió mi madre a los 2 meses y entre mi padre y mi padrino, que eran hermanos, determinaron que era bueno que yo fuera a vivir un tiempo a la casa del padrino, donde había una familia muy grande, me podían cuidar, porque los hermanos eran muy pequeñitos, los hermanos con que yo contaba eran muy pequeñitos todavía. Me llevaron a una hacienda donde trabajaba mi padrino y tío, que es por los llanos de Cuiba, entre Santa Rosa y Yarumal. Era una hacienda lechera muy grande, muy importante en aquella época. Allá pasé toda mi infancia. Me fui quedando allí con la familia de los primos del tío y me incorporé a tal punto que esa era mi familia, ¿no? Desde muy pequeño yo noté que todo lo que yo hiciera con las manos y lo relacionara con la fantasía, para mí era algo muy importante. Entonces, ¿qué fenómeno sucedía? Que el hecho de que yo estuviera solo para mí era un encanto, porque yo realizaba una serie de cosas que demandaban tiempo y demandaban toda mi atención. Me producía esto yo lo suelo llamar que yo me elevaba, sentía como que yo me elevaba de la tierra. Yo a esto le di continuidad. Cuando empecé a escribir las primeras letras, pues vino el contacto con el lápiz y notaba yo que me distraía, digámoslo entre comillas, haciendo casitas, haciendo dibujos de los animales, y todo esto me iba creando como una fantasía muy, muy especial que se iba ensanchando cada vez más. Yo iba sintiendo que elaborar con las manos algo que correspondía a mi fantasía era mi vida, era mi vida. Entonces yo dibujaba en las barrancas, yo dibujaba en el suelo, le prestaba poca atención a lo demás. El juego con los muchachos de la finca no me interesó a mí nunca. Casi siempre yo era un poquito al margen de todo aquello. Entonces crecí con esa inclinación, digámoslo, al arte en una forma muy, muy concreta. Llegó un tiempo ya en la adolescencia en que dije, esto tengo que tomar un partido, porque yo dentro del campo de la academia no voy a desempeñarme como yo quisiera. En cambio tengo el mundo del arte, tomé la determinación que yo iba a ser artista. Entonces me salí, estudié los primeros años de bachillerato en la Bolivariana, pero me retiré, empecé a trabajar e ingresé a la Escuela de Bellas Artes de Medellín. Eso fue por allá en 1949-50. Con alguno de los amigos que había entonces en Bellas Artes, tuve una amistad, juntos hablábamos de qué era ser artista, que queríamos ser artistas. Éramos cuatro, pero había uno en especial que tenía una sensibilidad muy especial para el arte. Tenía la capacidad de expresarse en la danza, en la cerámica, en el teatro. Entonces él fue para mí como un apoyo en quien dije, yo no, ya no voy solo, aquí hay alguien como yo que puede pensar igual. Alguna vez de camino a la casa por la noche convinimos que íbamos a ser artistas y que nos íbamos a dedicar al arte. Recuerdo que le dije, bueno, pero vamos a ser genios. Éramos unos muchachos de 16, 17 años. Vamos a ser genios. Y si no ganamos dinero, no importa. Nos morimos de hambre, pero nos morimos felices. Y de ahí para adelante, yo me dediqué a pintar 100%. Thank you.
tomé la determinación de irme a Europa, concretamente lo que había hablado con Pedronel Gómez, y me fui para Europa en el año 60 y creo que era el 63, me fui para Italia. Yo fui allá y me acogieron bastante bien, me matriculé en la academia con el ánimo de estudiar las técnicas murales y técnicas pictóricas, a través del fresco, del mosaico, del estuco, todo lo que tuviera que ver con el muro, con pintura sobre muro. Entonces, esa fue como mi especialización, porque además en Florencia, en la cuna del Renacimiento, allá se hizo el fresco en una forma muy notable. Tenemos a Miguel Ángel con sus frescos del Rome, la Capilla Sistina, Masaccio, Botticelli, Filippo Lippi, toda una serie de pintores que aportaron el arte para los muros, con las catedrales, los vitrales. Viajé mucho por España, por Francia, viendo las catedrales y los vitrales que a mí personalmente me llaman mucho la atención. Siempre pensé, lo que yo aprenda, que sea para llevarlo a Colombia. Nunca pensé quedarme en Europa, así pudiera hacerlo en alguna forma, pero no, es aportar a mi país y a mi ciudad lo que yo pueda aprender acá. Bueno, reconocimientos he tenido. Yo me había ganado un premio en la Academia en Florencia, premio del estudio al fresco. Cada año daban un premio al mejor estudiante. Me gané ese premio. Me gané un premio de grabado en una exposición de estudiantes de grabado en Italia, que se hizo en Turín. También me gané allí un premio. Una mención especial de grabado en la segunda bienal, en el segundo salón de artistas colombianos en Bogotá. Esos son como los premios más importantes. Se hizo también en un salón de pintores antioqueños en el año 1958. Se hizo una gran exposición de pintores antioqueños y me gané el primer premio en óleo y el primer premio en grabado en esa exposición. Recuerdo que con ese dinero me fui a un viaje a México, venía a conocer México, los muralistas mexicanos, estuve allá unos 2 meses, que fue muy importante esa experiencia. Ahora, de unos años para acá, unos 3 años para acá, he tomado el temple. El temple es una técnica muy antigua, pero que ha vuelto. Las técnicas son como un oleaje en el mar. Suben, bajan, se pierden y aparecen. El ser humano como que quiere experimentar algo que del pasado, a ver él como qué aporta, como de qué se nutre de las cosas que han pasado. Experimenta. Lo mismo me pasó a mí con el temple. El temple es una técnica interesante, es el color puro, mineral, no mezclado con nada. Se toma una emulsión de huevo, agua y un poco de aceite. Y con esa emulsión se amalgama el color mineral con la emulsión y se va disponiendo en una superficie blanca, pincelada por pincelada. Se van sobreponiendo tonalidades, se consiguen texturas, colores. Y es una técnica que se trabaja muy lentamente, pero que es muy rica en color, en textura, en volúmenes, en luz-sombra. Y en esto he trabajado. Ya esta es la segunda exposición de temples que hago, la que realizo actualmente en el castillo. El dibujo es la base de la expresión gráfica, porque detrás de un óleo, detrás de un vitral, está el dibujo, que es lo que le da el sustento. Ha sido para mí muy importante esta técnica, que la trabajo periódicamente, tanto que yo espero que terminada la exposición en el castillo, yo vuelva al dibujo. Pienso volver como cuando estudiante a la calle y retomar todas esas imágenes. Tal vez con la experiencia de tantos años de trabajo,
a ver qué sale de ahí nuevo. Es eso como la idea a corto plazo. Me hubiera gustado que lo que yo he hecho lo hubiera podido hacer mejor. Eso me hubiera gustado.